Todo listo, compartimos la fecha 2 del torneo Padre Bruno Lanteri. De un lado, los vikingos, sí, y del otro lado, Aston Birra de Bordeaux, camiseta blanca para los vikingos. Y ya nos metemos a compartir las mejores emociones porque el equipo de Aston Birra salía enloquecido a buscar el arco de Alapont, que sabemos es uno de los mejores arqueros del torneo, por lo menos así lo tengo visto a lo largo de estos años ya que venimos compartiendo el torneo. Padre Bruno Lanteri va con todo y las tombirras lleva peligro, pero Alapont no falla, Alapont se queda con la pelota, dos tiempos y el fútbol acá sigue, claro, porque los vikingos responden. Los vikingos van por todo. Atención, saliste solo. Le tiraba una masita al arquero Mariano. Los dos arqueros con gorrita, ¿eh? Embolsaba la pelota tranquilo. Y aquí seguimos disfrutando de las emociones, de las sensaciones. En este día soleado, en esta jornada de fútbol. Porque Aston Birra quiere ir contra el arco rival. Y vamos a ver si lo consigue. De esa manera no va a ser efectivo. Y los vikingos van, claro. Pero van. Y no consiguen, 0-0, seguía el encuentro de ida y vuelta, claro, parejo, pero todavía no muy certero con los arcos rivales. Buscaba, parecía mejor en este arranque el Aston Birra. Esta pasaba cerquita, besó el travesaño. Y atención porque buscaba el Bordeaux. Y de tanto ir en algún momento, puede pasar, porque pateaban de todos lados. Esta también se va. Otra vez raspando el techo del arco y el fútbol sigue, claro, el fútbol. Hay uno en el piso, ¿qué pasó? Sigue igual de todas maneras. Buena jugada. Después se lo pierden, claro. El remate se iba elevado. Y los vikingos que intentan, pero Mariano estaba bien el arquero de Aston Birra. El partido estaba muy entretenido, claro, pero faltan las emociones. Es lo más importante. Lo que más se valora acá en el torneo Padre Bruno Lanteri son los goles, claro. Y atención porque ¿qué pasaba? Un cabezazo. Se iba lejos. El arco de Alapont. Y atención, solito y solo. En esta no podía llegar de lleno el delantero del Aston Birra. Estaba atento el arquero. Y el defensor también. Atención porque los vikingos se iban, claro. Querían lo suyo. Y el arquero Mariano, hasta el momento muy bien, ambos arqueros contenían todas las pelotas, si bien las llegadas no eran con tanto fervor, con tanto entusiasmo, estaban seguros los dueños del arco. El partido por ahora no tenía emociones. Nosotros aguardamos por ella, claro está. A ver, atención, ¿qué pasa? Porque Aston Birra quiere ir por el primero y ya le diría que quizás lo merece. El centro que viene, se lo pierde Fernández. Pelota se iba apenas arriba, Muy bien, seguimos. Nos vamos al segundo tiempo, a ver si llegan los goles, claro, esto estaba 0-0. Y acá, los que juegan son los vikingos, claro. Salen a buscar un poquito más el partido en esta segunda etapa. Estuvieron un poco atrás los muchachos y ahora quieren ir a buscar por todo a Aston Birra, que hay que ver si tienen nafta para sostener todo lo que corrió, todo lo que metió en la primera etapa. Y acá las acaban en la línea. Y ya se empezaban a venir los vikingos. Se subieron a los barcos y van con todo hacia el área. Y atención porque en esta la pelota encuentra Mariano. Pero el que va en algún momento tiene premio. Solesi, que remataba muy mal en esta, va a tener revancha, me parece. Atención porque aparecía un agarrón ahí. Correcto, Mr. Vinke. Lo va a cobrar, claro. Y amonesta. Además,
al defensor y el penal lo va a hacer efectivo. Siaka lo cambia por gol. Y así empezamos con las emociones. 1-0. Arriba, 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 arriba los vikingos. Y ahora el que le pegaba era Andrés. Y la pelota ingresaba de no creer. No respondió bien a Arapón. Me parece que el sol le jugó una mala pasada al arquero. Claro, hace el gesto, ¿no? El típico gesto, pero bueno, el que quiere ir ahora para estirar la ventaja es Vikingos. Vinieron todos los goles de golpe, claro. Solesi tuvo revancha, sí. 2-1 arriba los Vikingos. Siaka y Solesi por un lado. El número 5 Andrés para Aston Birra. Y el fútbol aquí se juega y se vive. Arriba están los Vikingos, claro. Pero ojo, porque todo puede pasar. Y Aston Birra había jugado un buen primer tiempo. Ahora en el segundo tiempo salió más diezmado. Por eso el que va de Siaka, el número 8, juega al fútbol, ingresa al área, coloca el centro. Salito y solo Difonso. Adentro, arriba Vikingos. 3-1. Conquistaron el área de Aston Birra, que de alguna manera el Bordeaux quiere responder, quiere tratar de elbanar una jugada contra el arco rival. Con un primer tiempo que ya decíamos merecía algo más. Y bueno, ahora en la segunda etapa ya le sacó dos goles de ventaja los Vikingos. Y nosotros seguimos disfrutando de más emociones. El torneo padre Bruno Lanteri. Fecha 2. Volvió el fútbol. Volvieron las emociones. Y el partido ahora se hace de trámite parejo, ida y vuelta. Pero claro, tres tiene en el bolso los Vikingos ya guardados. Y hay que ver si van por alguno que otro más. Y a Aston Birra le cuesta, no puede llegar al descuento. Y vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué sucede. Porque la lleva el 10 Ortega. Y se salva el Aston Birra. La pelota se va cerquita, ¿eh? Atención, porque un error en la salida del fondo. Se la regalaron al 9 Fortuna. Justamente el apellido lo precede. Adentro, sí, los Vikingos. Arriba, sí, 4-1. El partido estaba totalmente liquidado, ya me animo a decir. Tres goles de ventaja a los blancos. Ya se encontraban más cómodos en el terreno. Encima la agarró Fortuna y la mandó a guardar. Aquí aguardamos, porque otra vez Andrés buscaba ángulo. No le salía bien el tiro. Y el fútbol, el Aston Birra, ahora no se veía como en la primera etapa. Buscaba de afuera, intentaba, pero no lo conseguía inquietar el arco de Arapont. Y ahí va el número 7, que termina ingresando la pelota. Fernández, claro está. No sé si fue centro, tiro al arco. Palo y adentro. 4-2 descontaba, se ponía en partido. Pero le sacó la ilusión enseguida Ortega con un verdadero golazo. Zurdazo al ángulo, nada que hacer para el arquero Mariano. Y 5 para los Vikingos, 2 para Aston Birra. Fue final nomás de el encuentro. Nos quedamos compartiendo y disfrutando los destacados de este encuentro, donde el ganador fue Vikingos. 5-2 sobre Aston Birra.